punto ya de concluir mi doctorado y mi proyecto de estudio es la obra de Ricardo Elizondo, entonces bueno uno se va enamorando de, de la obra de, con la que está trabajando y para mí la aportación de Ricardo Elizondo a nuestra cultura norestense pues es maravillosa, vamos a introducir el primer punto de nuestra, de nuestra clase y antes les voy a mencionar Van a poder ver en esta gráfica que les voy a mostrar cómo va a ser la estructura del curso para que así pues estén más claramente enfocados hacia las metas que pensamos, a las que pensamos aspirar y, y que quisiéramos pues, ver reflejado en los resultados, sobre todo de la lectura del libro. Tenemos primero una introducción en donde vamos a ubicar a la obra de Ricardo Elizondo en varios aspectos. En la presencia de una identidad híbrida en nuestra región, pues las características del noreste mexicano que exponen la narrativa de Ricardo Elizondo. Y en el día de hoy vamos a analizar 70 veces 7 y vamos a ver qué ideología hay detrás de la novela, cuál es el contexto temporal, qué épocas de la historia de México se tocan, en qué años está ubicada la novela. Vamos a ver, pues las problemáticas que trata Ricardo Elizondo y el contexto espacial que, como les dije en las preguntas, pues es muy relevante porque, bueno, se trata de un poco hacer como el dibujo, como la construcción del noreste. Y finalmente una conclusión con una sesión de preguntas. Entonces iniciamos con el primer tema de, de la introducción. Fíjense, la literatura en América Latina nos ha servido como para ir adentrándonos a qué, a qué es nuestra identidad, cómo somos los latinoamericanos. Es increíble, pero si hacemos una revisión de la literatura latinoamericana, pues vamos viendo imágenes de quiénes somos los latinoamericanos. Hay una cita que de un estudioso de la literatura, Fernando Ainsa, que vamos a ver. Eh, plasmada en la pantalla, en donde me gustaría leerla porque creo que explica mucho de la función de la literatura y en este caso de la literatura del norte de México. Dice, se puede decir, sin exagerar, que gran parte de la identidad cultural de Iberoamérica se ha definido gracias a su narrativa. Aunque lo parezca, esta afirmación no es contradictoria. Nada mejor que la ficción para explicar la realidad. Lo real y lo imaginario han formado una indisoluble pareja en la historia del continente, y aunque la imagen ha precedido siempre a la posibilidad, al decir de José Lezama Lima, es evidente que ambas conforman la especificidad de su identidad cultural. Entonces, bueno, la literatura, como les decía, hace como un gran dibujo de lo que es la identidad latinoamericana. Después la literatura de cada país pues va afocando más esa identidad y ahora tenemos en nuestro país este fenómeno de la escritura del norte de México que desde las décadas de los 80 se empieza a configurar con escritores que han sido punto de partida, grandes impulsores de esta, este constructo de que somos los norteños, que es el norestense, el noroestense también Y ha aflorado una enorme cantidad de literatura en toda esta parte norte del país y Ricardo Elizondo es así como un punto, eh, como les decía, detonante. ¿Por qué? Porque sus primeras novelas, pues, ya empiezan a hablar específicamente ya no tanto del mexicano en general, sino del mexicano del norte. ¿Y eh, cuál es la identidad que pues que dibuja Ricardo Elizondo en su literatura? y otros escritores del norte. Pues es una, una identidad que pudiéramos llamar híbrida, por un lado, apegada a todos estos rasgos que, que son identitarios de nuestra región. La identidad híbrida es un rasgo que sobresale en los estados del norte de México y aunque no es privativa de esta zona geográfica, sí se puede afirmar que en la región se intensifica. Este aspecto lleva a la confrontación por un lado, y al encuentro y al diálogo por otro es un concepto dinámico siempre en proceso de construcción por los efectos de la transculturación obviamente nuestra geografía pues nos está marcando y el hecho de estar tan cerca de la frontera nos lleva a tener elementos que son pues propios eh, de la cultura norteamericana y que los vamos asimilando y que se da todo este proceso de aculturación y de encuentro cultural encuentro entre dos países que se van enriqueciendo unos a otros. Lenguaje, comida, música, toda esa serie de elementos de valores socioculturales nos van llegando y nosotros también les vamos otorgando, ¿verdad? Es un intercambio cultural. Eh, sin embargo, pues a veces viene ese choque también, bueno, ¿qué soy, verdad? Soy mexicano, pero estoy teniendo elementos también de los Estados Unidos, ahora además de más elementos que llegan con la globalización. Luis Villoro eh, nos habla de esta crisis de identidad que se presenta en, en las regiones y bueno, vamos a ver que, cómo nos habla de dos alternativas. Y en la búsqueda de identidad, bueno, se da una crisis de identidad contra búsqueda de identidad y presenta dos alternativas. Una es el encuentro de aquello que nos singulariza. Que nos distingue de los demás. Esta vía generalmente impele a renovar valores antiguos, encontramos la imagen con la que tratamos de identificarnos en un modo de ser tradicional, en un pasado. Entonces, aquí nos aferramos a ese origen, nos aferramos a las raíces, a la tierra, a la geografía. Esta es una posibilidad, una alternativa, pero. Definitivamente todos estos procesos culturales de la globalización nos arrastran hacia otras alternativas. Y entonces tenemos una segunda alternativa que eh, es la que propone también Villoro y dice, frente a la situación confusa de muchas imágenes con las cuales no podemos identificarnos, crear una nueva imagen. Crear una imagen de sí en la cual se integre el pasado con un proyecto que tenemos. Esta segunda vía es una vía de cambio, es mucho más angustiosa que la primera, porque el refugiarnos en la tradición nos da mucha tranquilidad y crear una nueva imagen de nosotros mismos nos enfrenta a una tarea angustiosa, difícil. Entonces tenemos esta segunda alternativa que creo que es la que nos está sucediendo en la antigüedad, perdón, en el presente, pero que desde la antigüedad ya se empieza a vislumbrar. Y en 70 veces 7 lo vamos a tener ya presente ese personaje que imagina irse a los Estados Unidos, que imagina que, está, que existe del otro lado, esta búsqueda de la alteridad ya va a estar presente desde la novela, desde, la, desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y que también lo va a poner en evidencia la literatura de Ricardo Elizondo. Esta crisis de identidad esta identidad híbrida que eh, pues es uno de los temas fundamentales de toda esta literatura del norte otro punto importante eh, a estudiar como punto introductorio porque es lo que nos va a aportar la narrativa de Lizondo son una serie de particularidades del noreste de México una geografía una geografía bueno que está insertada en esta región, pues que está integrada por los eh, estados principalmente de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, eh, nunca en las novelas de Ricardo Elizondo se va a decir es Nuevo León. En algún momento sí se va a ubicar, por ejemplo, en 70 veces 7 y decir es el noreste, pero nunca se va a decir es este estado, nunca se va a, recono a reconocer específicamente una ciudad, le va a poner nombres ficticios. Y principalmente, pues, la, el objetivo es esto, que es que, que cualquiera ciudad del noreste se pueda identificar y pueda estar funcionando como parte de ese microcosmos que nos está enseñando Elizondo. Eh, la, esa geografía, pues, va a ser el, el río, ¿verdad?, el, el río Bravo, y va a ser también toda una topografía, una vegetación especial, un clima especial, todos estos elementos van a estar integrando la geografía. Otro punto importante de las particularidades del noreste sería una manera de pensar, actuar, sentir y hablar derivadas de un mismo devenir. Y aquí hablaríamos de esa identidad que apela a las tradiciones, al origen, a la manera de ser como, por ejemplo, un rasgo que nos, eh, nos distingue es esa franqueza. Esa, hasta cierto punto, esa honestidad para decir las cosas, esa fuerza sin buscar, tanto, eh, sin buscar tanto barroquismo al hablar, toda esta cuestión estaría de alguna manera sellada por ese mismo devenir. Otra cuestión sería la lucha contra el medio, contra la hegemonía del centro. Y, y escritores como Ricardo Elizondo, pues, eh, Primero, con su propia actuación de quedarse en el norte y escribir desde el norte y no tener que irse a, a vivir al Distrito Federal para bu buscar que le publiquen sus libros, pues ya nos habla de una coherencia entre el, el pa nuevo papel del escritor de defender su terruño, de defender su espacio. Y por otro lado, también la hegemonía con respecto a otro poder superior que serían los Estados Unidos. Otro punto importante como tema va a ser la influencia de las migraciones. La influencia de las migraciones que va a determinar también al, pues, a la economía, al desarrollo y que va a ser también efecto de los problemas económicos que se están viviendo en los países. Pero la migración que nos presenta Ricardo Elizondo es una migración que existe desde principios del siglo. Otro tema en general de esta literatura es una mitología propia, una religiosidad propia, que es una religiosidad, pudiéramos decir, más limitada, más equilibrada, no, no es la conmemoración de las grandes fiestas, como sea la pinta, la literatura del centro y sur del país, sino pues es una religiosidad sin demasiados fanatismos, más, vamos a decirlo, más tranquila, más, a lo mejor más equilibrada. Hay también toda una descripción de la comida de la región, muy rica, este, muy deliciosa también, ¿verdad? Por esa descripción tan detallada que se nos hace de algunas, pocas, pero la, en las fiestas, pues la importancia que se le va a dar a la comida y también la música norestense. Eh, pudiéramos decir, eh, entonces, pues, que estos serían elementos muy importantes de la literatura del, del Norte, que en general están en las distintas novelas del Norte, pero que especialmente la narrativa de Elizondo, pues, toca. Y aparte, tocaríamos otros elementos ya muy puntuales. Ricardo Elizondo va a hablar muy fuertemente de la influencia comercial en toda esta región, cómo se inicia en el siglo XIX, pues, eh, de ser una, una región más que todo agrícola y ganadera, cómo se inicia en el comercio. La, nos va a hablar de una mentalidad emprendedora, de cómo, pues, de la nada, ¿verdad? Se va a estar pensando cómo poder hacer un poquito más de dinero sacándole provecho a la tierra seca, ¿verdad? O a la sed. Otro elemento importantísimo que va a rescatar Ricardo Elizondo es el valor que se le va al trabajo y un valor que se lo dan, hombres y mujeres. Eh, no es una, un, el trabajo no es una, únicamente de los hombres, sino eh, la mujer trabaja a la par que el hombre. Todo este fenómeno también de aculturación, de ir eh, incluyendo elementos eh, extranjeros, que se va a ver incluso en la mercadotecnia, en las estrategias de la, de la mercadotecnia. En los consumos que van a, a tener los personajes y en la necesidad de otros consumos y en toda una nueva sociedad que va a entrar, pues definitivamente al consumismo. Y esto lo vamos a ver sobre todo en Arcedalia Piedrotas. Otro tema, este, estos do, últimos dos temas se van a ver principalmente en la próxima semana, que serían la violencia y el narcotráfico, ya como problemáticas muy fuertes del siglo XX. Y que son analizadas en la novela de, de Narcedalia. Eh, el siguiente punto que me gustaría tratar, también como un tema introductorio, que lo vamos a ver en el transcurso de las novelas, sería el tema de la frontera. Ya pudiéramos hablar de toda una frontera textual, hay todo un discurso, un discurso que le han llamado border culture, y que. Eh, empieza el estudio en los Estados Unidos cuando hay toda esta dinámica de la literatura chicana y del arte chicano se empieza a construir en las universidades también un discurso teórico sobre la literatura chicana y la influencia de la frontera. Y en los últimos años en México también se está haciendo un discurso teórico sobre lo que el impacto de la frontera en los aspectos sobre todo culturales, en los estudios culturales, en los sociológicos y bueno, definitivamente con el TLC, con el Telecán, también en la economía. Es muy diferente lo que se estudia sobre lo, la literatura chicana que lo que se estudia sobre la literatura del norte de México, porque son dos uh, uh, impulsos diferentes, muy distintos. En el, en el caso de la literatura chicana es más hacia una idealización. De las raíces, la búsqueda de Aztlán, eh, toda esa parte eh, utópica de lo que es el pasado del chicano. Y en cambio, en el caso de la literatura mexicana, es más bien lo que significa estar cerca de los Estados Unidos en cuestión cultural, en cuestión económica. El, lo que decía Inés, ¿verdad? Toda esta presencia de, los, de, la, de las bardas, de los muros, de los perros que le ladran a los a los pasajeros de un lado al otro, todo este, este impacto que tienen los últimos años. Y en las novelas de Elizondo ya se empieza a dibujar también esta línea, que es una línea más que geográfica, una línea política. Entonces, bueno, eh, pudiéramos hablar que la frontera involucra conflictos políticos, sociales, económicos y culturales que van determinando una incertidumbre producto de léxicos diferentes, de una diferencia cultural manifiesta en costumbres, en comida, en creencias, en estilos de trabajo, de una identidad nacional que está permeada de elementos extranjeros como parte de una transferencia cultural. Y esto es importante también de rescatar las transferencias culturales con las que nos estamos enriqueciendo los dos países. Este es un tema muy de bo en boga. En Canadá, por ejemplo, que tienen la misma, una problemática pues similar y allá quizás más difícil, porque aquí tenemos un, un maravilloso idioma que de alguna manera nos hace diferentes. En Canadá también están buscando, bueno, cómo nos estamos encontrando los países de toda la región norte y ellos hablan mucho de estas transferencias culturales en donde también los países tienen un encuentro cultural que se prestan, se intercambian elementos culturales que se van asimilando, como lo ha pasado a lo largo de la historia, no es un fenómeno nuevo. Siguiendo con, con esta frontera textual, podemos decir que es una frontera que va mucho más allá de la cuestión geográfica para instalarse en los intersticios del ser humano, o sea, no es nomás una frontera geográfica, sino es en el terreno de lo liminal y así se gesta fronteras sociales, psicológicas, culturales y económicas. En ello se introduce también el tema de la otredad, o sea, ese buscarnos en el otro, la necesidad de traspasar los muros, el río, los alambres de púas, el desierto y reconsiderar el yo a partir de la imagen del otro. Entonces, este tema de la otredad es un tema central en esta literatura. La vamos a ver eh, tanto en 70 veces 7 como en Arcedalia. Y entramos ahora sí de lleno al análisis del libro 70 veces 7. Pude, voy a brevemente, bueno, a comentar algo muy importante. La cátedra Alfonso Reyes acaba de reeditar 70 veces 7 y esto es un, pues una gran emoción para los que enseñamos la literatura y los que queremos tanto la, la narrativa de Lizondo porque bueno a veces los libros se agoten y luego cuesta que los vuelvan a reeditar y la cátedra Alfonso Reyes ha hecho un enorme esfuerzo además es una edición muy pues muy cuidada este elegante con una letra grande con ganas de leerla verdad y entonces pues nos va a servir de mucho para los los estudiantes que Van a, a leer en los cursos de literatura, en los cursos de redacción, este libro, que vale la pena de verdad eh, leerlo y, sobre todo, transmitirles, persuadir a nuestros alumnos de su lectura, porque es una manera de acercarnos a, a nuestra región. Para los alumnos también que son de, otros, de otras regiones y que viven en Monterrey, por ejemplo, en el caso de los, de los profesores que están aquí presenciales, pues qué mejor medio, ¿verdad?, para acercarlos también. Al conocimiento de bueno, quiénes somos los norestenses. Brevemente, la fábula de 70 veces 7 nos habla de varias familias de la región noreste de México, relata su evolución y desarrollo a través de sus vidas, de los sucesos eh, que se describen. Se puede ir infiriendo y analizando el modo de vida, usos y costumbres, valores socioculturales. Creencias, así como proyectos de vida futuros. Les voy a enseñar eh, aquí dos imágenes de estas familias, un poquito para que vean, pues, que son unos, el árbol genealógico. Por ejemplo, en el caso de los Gobea, pues, la, don José Gobea, que es viudo, pero después nos va a hablar de quiénes son sus hijos, con quiénes se van a casar que otros hijos van a tener, las distintas relaciones. Y luego la familia de los Villarreal, que sería la otra familia, que son los, las dos familias protagónicas de esta novela. Entonces, la novela nos, nos va a contar todas las acciones que conforman el desenvolvimiento de estas dos familias. Y eh, pasando al punto, si se acuerdan, habíamos hablado de que... En el curso, además de la introducción, íbamos a hablar de la ideología que había atrás de 70 x 7. Pues, eh, en, en este momento, a mí me gustaría hablarles de cómo la novela hace una gran aportación al presentarnos el tema de la modernidad, la modernidad que va a ser, pues, es todo este proceso filosófico y que va a tener grandes repercusi repercusiones sociales y económicas va a estar pues descrito en la novela de Ricardo Elizondo en cuestión de ver su impacto en la sociedad y en la historia privada de las personas este gran movimiento de la modernidad que ustedes saben empieza pues oh, podemos decir que ya está mucho más cristalizado en la ilustración y que es las ideas de la modernidad pues de igualdad de derechos humanos, de democracia, de, de división del poder. Todas estas ideas que van a ser cristalizadas en nuestra constitución, pues van a estar presentes ahí como tangencialmente en la novela de Ricardo Elizondo, porque estamos eh, en una época que es clave. Es el año de 1881 y vamos a leer una cita de, o vamos a escuchar una cita de la propia novela que ya nos anuncia un elemento fundamental, un símbolo que en México es fundamental de la modernidad. Y escuchamos entonces esta pues esta cita de la novela donde dice el tren, ¿verdad? El tren ya pasaba. El tren ya pasaba, no muy cerca es cierto, a una hora de camino. Pero por lo que decían era el gran progreso. Muchos no lo conocían y menos eran los que se habían subido en él. Don José Gobea fue de los primeros en sacar boleto. Él solo. No quiso que alguno de la familia lo acompañara. Fue y vino hasta la ciudad capital y después al pueblo de la frontera, al otro lado, a donde llegaba el tren. Fíjense, esta cita pues eh, nos engloba muchos aspectos importantes. Nos habla ya de progreso porque bueno va a cambiar. Imagínense lo que significa para el país la presencia del tren. Nos, los va a comunicar, va a comunicar un estado con el otro, va a llevar mercancías, va a llevar personas y después además también va a permitir eh, pues conectar a los dos países vecinos. Nos va a hablar entonces bueno ya de un elemento también dinámico que es muy propio de la modernidad. Estamos en la época de Porfirio Díaz, don Porfirio Díaz, con sus grandes lemas de orden y progreso, que son muy de acuerdo a la filosofía del positivismo y a todas estas ideas de la modernidad que supuestamente están llegando a México. La pregunta es, y es una pregunta de la novela, ¿qué tanto eh, todas esta, estas grandes aportaciones ideológicas de la modernidad la están asimilando las personas común y corriente, la gente que maneja el gobierno. ¿Qué tanto son modernos? Y bueno, veríamos unas características en sí de la modernidad. Bueno, la modernidad tiene una creencia absoluta en la razón como medio para llegar a la verdad. Así, los conocimientos originados por la fe serán desterrados o puestos en duda. Los modernos apuestan a la objetividad a la experimentación, a lo real. Por tanto, la ciencia se convierte en un instrumento fundamental para el conocimiento y para el desarrollo. Se le da gran importancia a la libertad individual para regir el destino personal. Es por esto que la modernidad se, se asocia con la ilustración, con sus principios básicos de libertad de pensamiento, de religión, de expresión, de acción. <coughs> Entonces, bueno, eh, estas ideas de la modernidad se empiezan, pues, a desarrollar en el mundo y México, bueno, por un lado eh, están ahí flotando en el aire, pero pudiéramos decir que en la mentalidad no se acaba de lograr este proceso de modernización. Además, las políticas públicas, pues, no siempre eh, presentaban las apuestas de la modernidad, sino vemos que, tiene, que hay un país... La prensa misma que se lee ahí, que se, que se escucha en 70 veces 7, esporádicamente, habla pues de que no hay libertad de expresión, que no hay muchas libertades para el trabajador. Se cuestiona entonces, bueno, qué tanto se está dando la modernidad. Quizás lo único que estamos viendo modernos es esta presencia del ferrocarril. Otras tesis eh, que pudiéramos eh, comentar sobre la modernidad es que se dignifique el poder del hombre para cambiar y mejorar el mundo la velocidad será una marca indeleble de, este de esta corriente así como el movimiento por lo que aquí queda muy adecuadamente pues esta cuestión de la entrada del ferrocarril a méxico se podría hablar de un nuevo paisaje simbolizado por lo dinámico en el que sobresalen las máquinas de vapor las fábricas automáticas el ferrocarril las áreas industriales los desplazamientos migratorios, las urbes, el telégrafo, el teléfono, la radio, el mercado mundial, entre otros. Todo esto pues todavía no ha llegado a esta región. Lo único que ha llegado es el ferrocarril. Entonces pudiéramos hablar de una simetría entre todas estas metas, estas propuestas de la modernidad y lo que verdaderamente en la realidad se está llevando a cabo. Es este desfase que vamos a tener en, en el país y que la literatura mexicana en sus distintas versiones pues siempre va a estar dando a cuenta, ¿verdad? Cómo hay un desfase entre el progreso y el desarrollo de los países eh, del primer mundo y cómo los países del tercer mundo pues vamos atrasados. Vemos también eh, en la, que en la modernidad hay una nueva organización marcada por la burocracia y por nuevos valores como el dinero los mercados los consumidores aquí lo vamos a ver muy claramente 70 veces 7 este aspecto se va a hablar ya de eh, la posibilidad de hacer negocios vamos a ver que pequeña en una pequeña escala pero ya se va a hablar por ejemplo de un jarabe que se va a tratar de comercializar de las eh, eh, pues de los eh, cultivos que se hacen en las diferentes aldeas, cómo se van a poder llevar de un lado a otro, pero sobre todo donde sí se va a dar los consumos y sobre todo un desarrollo ya comercial mucho más fuerte es en la frontera. Aparecen una serie de estructuras institucionales determinadas por un sistema legal universal y por una asociación democrática. Esto también lo va a evidenciar Ricardo Elizondo, va a hablar de la Revolución Mexicana va a hablar de una revolución que está buscando una democracia y que eh, pues va a causar una serie de efectos. En el caso de la región norte, vamos a ver, tropas norteamericanas que se instalan en la frontera pues, para defender a los Estados Unidos de toda la repercusión, la violencia, la inseguridad que está teniendo en la región. Y pues que podemos ver cómo los ciclos se repiten y ahora en la actualidad con todos los problemas del narcotráfico y de la falta de seguridad, pues también cómo las fronteras se, se solidifican, se hacen más duras, más estrictas por la repercusión que, está, que tiene los, el caso mexicano sobre los Estados Unidos. Y bueno, se da un especial énfasis a la educación por lo que se incrementará la alfabetización y la escolarización y esto sería... Otra falta, otra carencia que en el libro de 70 veces 7 se, re, se, relea, se revela. Por eso que esta novela, así como Narcedalia, eh, son dos casos de literatura en donde podemos apreciar mucho la oralidad, porque generalmente en la cultura oral, pues el, la, el desarrollo educativo no está tan, desarro no está tan desarrollado, perdón en la repetición, si porque las personas pues, no, tienen demas, no tienen muchas opciones, muchas alternativas. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Carolina Govea, uno de los personajes principales de la novela, que dice, pues la única manera para que mi hija pueda aprender más, pueda desarrollarse, pueda educarse, se, te, se tiene que ir del otro lado, se tiene que ir con la tía que está allá en los Estados Unidos y se puede educar. Entonces también vemos que la, la modernidad pues no se puede dar, no llega en todos los renglo, en renglones por una serie de, de carencias de políticas públicas. Lo que sí está llegando es este desarrollo de las comunicaciones, de la movilidad. Entonces, eh, vamos a ver cómo eh, pues la modernidad está afectando y pudiéramos hacer dos preguntas que nos pueden servir a la... Bueno, antes vemos... Eh, esta reflexión de García Canclini, que es un, ustedes saben, pues es un estudioso de toda esta cuestión de la cultura híbrida y también reflexiona en la problemática de la modernidad. Dice, la modernidad es vista entonces como una máscara, un simulacro urdido por las élites y los aparatos estatales, las oligarquías liberales a fines del siglo XIX y principios del XX. Habrían hecho como que constituían estados, pero solo ordenaron algunas áreas de la sociedad para promover un desarrollo subordinado e inconsciente. Esta sería una parte de la, de la cita. Hicieron como que formaban culturas nacionales y apenas construyeron culturas de élites, dejando fuera a enormes poblaciones indígenas y campesinas que, pues, ponen en evidencia su exclusión en mil revueltas y en la migración. Esta cita está muy acorde a las novelas de Ricardo Elizondo, porque vemos que los las grandes mayorías no están satisfechas con el desarrollo que supuestamente en teoría como una máscara están proponiendo los estados. ¿Cuál es la consecuencia? Las migraciones, el buscar posibilidades en el otro lado. Y entonces pues vemos... Eh, cómo los hermanos Gobea, que son personajes muy importantes en esta, en esta novela, van a pensar, bueno, pues nosotros ya no queremos estar aquí, no queremos el mismo oficio de nuestro papá, vámonos del otro lado. Y los Gobea Brothers se van y pues vamos a ver eh, cómo ellos sí de alguna manera, sin tenerlo muy claro, Sí, intuitivamente ya tienen elementos de la modernidad y hacen toda una planeación de, una, pues de un proyecto, de poner una empresa ¿verdad? pequeñita y que se va a lograr ir convirtiendo poco a poco hasta tener sucursales y se va a convertir en la Gobea Brothers. Fíjense ahí bien cómo el mismo nombre nos habla de esta cultura híbrida, ¿verdad?, entonces, en algunos, vamos a ver la filmina número 36, si me hacen favor, y vemos cómo surge eh, la Gobea Brothers. Eh, algunos personajes entonces sobresalen por su carácter moderno, el espíritu emprendedor y visionario, porque tiene ya ese valor del futuro, sobresale en la creación de una empresa que surge primero como una pequeña idea. Y poco a poco se va concretando hasta convertirse en un emporio comercial. La Gobea Brothers, que se localiza en la, fron en la frontera entre dos espacios principales de la novela: Carrizales y Carrizalejo. Esto es bien interesante. Perdón. Disculpen, pero ya tenemos de nuevo sonido, espero. Entonces, bueno, el, el caso de los Gobea Brothers es bien interesante porque conjunta estos dos, dos espacios, carrizalejo y carrizales. Y entonces ahí estaríamos hablando pues, de dos pueblitos, en ese momento eran todavía pueblos, que pueden ser, por ejemplo, Laredo y Nuevo Laredo, o pueden ser a lo mejor Reynosa y Macale. Entonces, se puede aplicar a cualquier de las eh, ciudades fronterizas del noreste. Y vemos entonces que los Gobea, pues, son muy mexicanos, muy norteños, muy norestenses, y se van ahí a ese pedacito, ¿verdad?, a trabajar y van a ir desarrollando, pues, esta empresa. Y vemos, bueno, nos preguntaríamos, ¿cuál es el contexto temporal? Si volvemos a ver nuestro diagrama, sería el siguiente punto de nuestra clase. Ubicar, bueno, este, eh, Nora nos está hablando del de 1881, nos está hablando de Porfirio Díaz, nos está hablando también de la Revolución Mexicana, de cuando los Gobea Brothers, pues utilizan justamente el ferrocarril para eh, llegar al, a los Estados Unidos e instalarse. Entonces, vamos a hablar del contexto temporal ahora. El, ¿Por qué es importante? Porque no hay que olvidar que también Ricardo Elizondo es historiador, y la novela, a querer y no, pues tiene muchos elementos de la historia que son valiosísimos, porque se construye, pues, una edificación del pasado. Y vamos a ver en la siguiente cita cómo también no se va, no se queda nada más en el presente de la fábula, sino se va también al origen de la región. Había comenzado siendo siglo y medio atrás una pobrísima misión de franciscanos. Por aquel entonces, los frailes y sus indios cristianizados vivían solo en el margen norte del río. Años después, alrededor de la misión fueron instalándose hombres blancos quienes vivían básicamente de la tierra. Al crecer el número de pobladores y a resultas de los frecuentísimos ataques de los indios bárbaros que bajaban de las llanuras del norte, el virrey de la Nueva España envió un destacamento de soldados para proteger el incipiente pueblo llamado ampulosamente en la cartografía colonial como Misión y Presidio de Santa María de los Carrizales. Vino después la Guerra de Independencia y luego de consumada esta, las luchas entre centralistas y federalistas. Entonces, en esta cita, pues es muy ilustrativo cómo se va al pasado Ricardo Elizondo. Y eh, continuamente vamos a tener en la novela, es una novela fragmentada en ese sentido, en donde el lector, además, pues tiene que ser un lector activo que va a estar uniendo todos estos fragmentos, porque la novela nos va a hablar de distintos tiempos del noreste. Y esto es muy valioso también para el lector, porque el lector pues está co-trabajando con el autor, co-escribiendo la novela a través de la lectura. Este, esto se los quería también pues decir, comentar. Una clase de literatura siempre va a ser una guía para la lectura, pero finalmente quien hace la lectura son los lectores, ustedes. Esto es nada más pues el tratar de a lo mejor dirigir un tanto... El, eh, esa, esa tarea de lector, pero finalmente el diálogo personal lo tiene el lector con el autor y con el libro. Entonces, ustedes son los que le van a, a sacar jugo a la novela con a través de su imaginación. Eh, volviendo al tiempo, les decía, bueno, que eh, los sucesos principalmente van a, a llevarse a cabo durante finales del siglo XIX y principios del XX. Eh, aunque la novela no sigue una línea cronológica, la novela se estructura en cuatro tiempos que van dependiendo de la evolución de los personajes, y esto bueno lo tenemos sí, nos puede ayudar mucho tenerlo presente para no perdernos en la lectura. Otro tema importante e interesante que se habla es sobre la pérdida del territorio nacional y cuando pues nace esta división como la tenemos actualmente fronteriza. Eh, un acontecimiento histórico al que alude la novela es la guerra de 1847, bueno, 46, eh, 47, 48, pero pues lo, la reconocemos especialmente por esta fecha, cuando se pierde parte del territorio nacional y se crean nuevos límites entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando llegan los GOBEA a Carrizales, se menciona que allá por 1840 y tantos se había creado la división entre los dos países siguiendo las márgenes del, del río. Y esto es interesante porque se hace mucho énfasis o los personajes mismos hacen, el, hacen la reflexión de que la verdad la diferencia pues no, no, no existe, que la gente es la misma, comen lo mismo, eh, trabajan muy, de una forma muy similar cantan las mismas canciones, su manera de, de comportarse es prácticamente igual. Entonces, la verdad, lo único que los hace diferentes es que unos le pagan impuestos a un país, a un gobierno, y otros a otro gobierno. Entonces ahí claramente el narrador enfatiza, pues que la raya es una raya impuesta, una raya artificial, y que pudiéramos decir que toda esta región y si nos vamos a sobre todo a la, a la frontera con, con los Estados Unidos a Texas, pues vemos que la gente es igualita a nosotros. Otro punto importante sería eh, hablar de la geografía, de la geografía eh, de la novela. Eh, Cómo nos describe, y para esto Ricardo Elizondo es así un arquitecto, en donde nos habla incluso del material con, lo que, con el que se construyen las casas nos habla de, lo, de los colores con los que se pintan las casas, de muchos detalles que vamos a ver y reflejados qué mejor en esta cita de la novela. El salón más grande, más pueblo, con sus caserones de 200 años que testiguaban pasadas bonanzas de mineral y ganadería. Pero aquí era otra cosa. Charco Blanco no era tan grande como un pueblo ni tan pequeño como una ranchería, más bien era una aldea donde todos sus habitantes, en mayor o menor grado, guardaban parentesco. Las calles no estaban tiradas a cordel, las pocas que habían se enredaban y desenvolvían unas en otras. El camino al llegar se torcía sinuosamente para poder pasar por los dos barrios que formaban el pueblillo, cada una con su plaza resolanuda y reseca. Tan pequeño era que no había ni cura, ni templo formal, ni ayuntamiento. Charco blanco, el pueblo de Cosme tenía transparencia de secazón. Pocos verdores se distinguían, y quizá por eso eran tan deleitosos a la vista. El aire olía a orégano y gobernadora, y el sol, terrible sol, rebotaba en las paredes espejosas y hacía del cielo una cazuela volteada de azul inmensidad. Fíjense lo valioso de esta cita en términos literarios, la cantidad de imágenes sensoriales. El escritor pues, va a utilizar las imágenes sensoriales para tejer su des sus descripciones, para tejer una serie de eh, efectos en el lector, que en este caso pues, son producidos por las imágenes visuales, sobre todo, también por las imágenes olfativas. Parece que estamos oliendo a las plantas. Parece que también estamos sintiendo, incluso imágenes táctiles, el calor de esta región. Y, eh, pues, creo que eso es una de las grandes aportaciones del autor, acercarnos a cómo es la región. Con una particularidad, el lenguaje es muy, en muchos momentos es muy poético. No quisiera dejar pasar a hablar, eh, aunque sea, brevemente de que en esta novela hay un manejo de los colores pues maravilloso desde que se inicia la novela se va a utilizar el color el, en unos momentos más vamos a ver en una descripción el color blanco que va a estar a lo largo de toda la novela porque uno de los principales personajes Carolina pues siempre va a estar vestida de blanco y el blanco lo vamos a asociar con su personalidad entonces el cromatismo es manejado como un hilo conductor en toda la novela. Eh, algo interesante también, así como los he comentado, que pues se hablaba del porfiriato, se hablaba de la revolución. Estos momentos de la historia, pues son más que todo para contextualizar. Pero lo más valioso de la narrativa en general de Lisondo es que nos acerca a la vida privada del noreste. Eh, eh, estas vidas privadas que a veces pues nadie las tomaría en cuenta, pero que finalmente son las más valiosas y que ellas son las que sufren los efectos de los grandes procesos históricos son descritas y analizadas muy profundamente en las novelas de Lisondo. Por eso que él también le da mucho valor al escenario, al espacio doméstico. El espacio doméstico es muy importante en la novela porque es el lugar en donde los esposos se entregan, se separan, Padecen los dolores familiares y hablan del lenguaje del amor. En los cerrados se encuentra lo que los habitantes de 70 veces 7 poseen, lo más precioso, lo que solo les pertenece a ellos mismos, los, lo que no concierne a los demás. Por eso vemos que el primer pensamiento de Carola hacia su futuro es imaginar una casa como su refugio. Entonces, tenemos pues que las casas van a ser importantísimas para todos estos personajes, por muy pequeñas que sean, ahí está todo, todo lo que poseen, lo que son, el reflejo sobre todo de lo que son. Y en el caso de Carola, pues que es un personaje protagónico, fundamental para la novela, pues desde que ella sabe que se va a casar, empieza a visualizar cómo va a ser mi casa, cómo la voy a arreglar, cómo eh, incluso se va a cambiar de, de lugar de vivir y de, de una aldea a la otra y pues esto también va a tener consecuencias para ella. Para hablar eh, del siguiente punto del, del siguiente eje de nuestra clase que sería las problemáticas, una de las problemáticas importantes en la novela pues es la de la mujer porque el narrador le va a dar mucha importancia a las mujeres. Las mujeres en esta novela son, son muy fuertes, aguantadoras, este, muy tenaces, trabajadoras, una que otra por ahí se escapa de, de estas cualidades, pero en general son muy solidarias con sus esposos, eh, también son eh, emprendedoras y además frente a todas estas características, pues el narrador no deja de describirlas con su sensualidad. Con su feminidad, con su delicadeza. Vamos a, a escuchar la manera en cómo el narrador nos describe desde el inicio a Carola. Al centro del mantel, con hilaza blanca y sobre blanco, Carola bordó su nombre. Alrededor de él, girando y distribuidas aquí y allá, guirnaldas y guías se repartían blancas sobre blanco. Era su color favorito, Carolina Gobea. Nunca se distinguió precisamente por su belleza. De poca estatura, bien formada, cabellos castaños y mirada directa, lo que sí la diferenciaba era el blancor de su vestir. En invierno o en verano, de día o de noche, en bodas o funerales, Carola era un reventar de algodón encandilante. Fíjense cómo con una frase, pues ya nos está definiendo al personaje. Era un reventar de algodón encandilante. Y Carola pues va a sufrir mucho durante la novela y va a disfrutar también, va a ser un personaje que se va a enfrentar a problemáticas como por ejemplo las enfermedades de la época, la tullidora que era pues como la poliomelitis y lo que va a significar esta enfermedad para, pues, para la región y en el caso de ella pues va a tener repercusiones familiares, eh, va a tener... Tantos problemas, pues que de alguna manera también los va a representar en sus conflictos interiores y creo que este es otro de los valores de la novela, acercarnos a los conflictos interiores de los personajes, eh, tanto masculinos como femeninos. En la siguiente cita vamos a ver cómo combinados elementos muy de la mujer, la cocina, los, la, la comida, pero también pues todas estas angustias definitivamente existenciales de la mujer. Tumbó la gran cacerola con chorizo, batió las ristras ya llenas en el suelo, pateando y gritando que por qué lo hacen si saben que no duermo por estar piense y piense, y los gritos y la violencia aumentaban a cada segundo, pero Dionisia ya estaba preparada, y al decir tres, le volcó encima un balde de agua y luego otro y otro. Siete golpes de agua fría recibió Carolina. El último, ya sentada en el suelo, asustada y llorosa. Dionisia la cubrió con una manta y le ayudó a levantarse. Entonces lloró y lloró. Entrecortándose el aliento hablaba de la ilusión por su pequeño, de lo que había hecho para él y luego me quedó sin nada y no lo puedo pedir porque Agustín se arriesgó por nosotros y por el niño y además porque Virginia no puede tener niños y ellos lo deseaban mucho. Y porque si me hubiera quedado tullida, no lo reclamaría. Solo porque estoy bien, lo quiero. Soy una convenenciera, lo sé, pero quiero a mi niño. Fíjense ahí, pues por un lado tenemos el conflicto interno del personaje porque está siendo separado de, sus, de su hijo por este conflicto de la enfermedad. Cómo también el sufrimiento llega un momento en que ya no lo puede contener y lo va a expresar a través pues, de casi un ataque, ¿verdad? Dionisia, que es un personaje muy fiel, eh, inseparable, vemos esta, estas relaciones de solidaridad entre las mujeres también, de protección, pues va a actuar ahí como de alguna manera para calmar al personaje, pero lo va a hacer con una, su propia sabiduría. Popular, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entonces eh, la reacción de Dionisia, pues es ayudar a Carola a sobrepasar este gran momento de tensión. Esta cita yo la escogí especialmente por dos cosas: una para, para ver esa complejidad de sentimientos producto de la maternidad, pero también lo escogí para ver los juegos que tiene el narrador en cuestión del cambio de narradores. Hay un narrador en tercera persona que nos está contando, pero de repente hay una muda del narrador en donde le pasa, le cede la voz a, a su personaje y de repente, sin que nadie nos lo diga, el personaje se empieza a expresar. También esto es parte de la oralidad misma, del efecto de la oralidad y al narrarnos así, cambiándonos hacia la primera persona, pues nos adentramos más en el conflicto interno, en la gran desesperación que Carolina estaba viviendo por esos vaivenes de su corazón, en donde por un lado quería estar cerca del hijo, por otro lado sabía que no podía estar. Más adelante también, pues, eh, al entender los conflictos que también el padre, por su pat propia paternidad, está pasando por, por el hijo. Entonces, ese, este acercamiento a través de las citas tiene principalmente ese objetivo. Otro de los temas eh, que se presentan, así como el tema sobre la mujer, sería el tema de la alteridad. Les pediría eh, mencionar, eh, mostrar esta filmina porque estaría conectada con la necesidad también de pues, ser otro. En este caso, les, ya se los había introducido, en el caso de los hermanos Gobea, la ilusión por ser otro, otro, alguien mejor de lo que se es y creyendo que yendo a Estados Unidos se puede lograr. Eh, por ese tiempo y alborotados por el tren, los dos hermanos comen, comenzaron con su cantinela, verdad, constante de quererse irse a trabajar lejos del pueblo, a la frontera. Labrar la tierra no es vida, papá le dice, verdad. Eh, Tampoco cuidar tantas vacas, lo bonito es vivir en una ciudad con mucha gente, poner un negocio, ser un hombre importante allá, tener caballos y coche y casa grande con sirvientas. Aquí no pasa sino eh, pues tener tres cuartos frescos, ¿verdad? Y una cocina. Estaban de alguna manera eh, limitados por su espacio, por su, por su, por su propia región, y de, más que región por su propio espacio. Y entonces quieren como conquistar nuevos mundos y se van a, 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 pues, a la frontera misma y crean este negocio que les dije es la Gobea Brothers. Pero ¿para qué he vuelto a mencionar este tema? Porque les quiero hablar de la sociedad de consumo que a partir de la Gobea Brothers se empieza a establecer en la frontera, ¿verdad? Ellos tienen pues... Una, ya podemos hablar claramente de la sociedad de consumo, hay una clara descripción de una eh, naciente sociedad de consumo, con detalles se señala lo que había en la tienda de los hermanos Gobea, pues había eh, patrones, había telas, había flores artificiales, abanicos, perfumes, hilazas, muchísimos productos que ya se están comerciando en la región, que antes no se conseguían en las tiendas, y que esto pues, nos habla incluso hasta entrada de productos del extranjero. Vamos a escuchar en, en breves momentos la mercadotecnia. Ellos ya tienen toda esa imagen de futuro, de crear no solamente ahí eh, en Carrizales el, la, pues, la empresa, sino irse mucho más allá. Eh, tienen eh, la idea de una necesidad de difundir los productos, de una competencia, de ofrecerle una recompensa al cliente por, por, sus, uh, por sus compras, la importancia de anunciar productos extranjeros, porque esto aumenta el valor. Además, incluso hablan de hacer departamento para mujeres, o sea, eh, que ya se, pues las ventas se puedan estructurar por sectores por géneros incluso, ¿verdad? Y las mujeres entonces también empiezan a ser agentes importantes de la mercadotecnia y de los consumos. ¿verdad? La novela 70 veces 7 describe ese carácter resuelto del emprendedor, del negociante, que va a ser una característica del noreste. Y bueno, eh, me gustaría que escucháramos esta cita de la mercadotecnia, pues en donde se ve muy claramente ya el el tema de del consumo. gobea Brothers and Company, la firma de confianza, ofrece a su honorable clientela la mejor calidad y precios que se puedan conseguir en cualquier punto de la frontera. Actualmente en su mayor surtida bodega, usted puede encontrar artículos de ferretería, abarrotes en general, semillas para siembra, lo último en venenos alemanes para plagas, frutas y legumbres seleccionadas en curtidos, conservas, dulces y chocolates. Este pues, mensaje, que ya es muy adelantado, ya nos habla de, una, de un comercio ya muy moderno, muy claramente dirigido a un, a un cliente muy específico. Y bueno, pues para terminar, hemos hablado volviendo al... A la estructura del curso me gustaría eh, redondear un poco las ideas que hemos venido planteando a lo largo de la clase. Tenemos que hemos hablado de una introducción que nos puede servir como propia en general de esta literatura que se está escribiendo en el norte y en el caso de 70 veces 7, eh, pues de muy claramente una ideología que está detrás de la novela, de un contexto temporal, de una serie de problemáticas que hemos venido hablando y de un contexto espacial. Este contexto espacial, pues que sería esta frontera eh, que, de la que hemos venido hablando, de esta serie de descripciones que el narrador nos hace sobre la región en donde se repasa, pues su geografía, eh, toda su... Incluso hasta las estaciones del año, ¿verdad? Y cómo, bueno, el hecho de estar tan cerca de los Estados Unidos está o es, ha influido a lo largo de, pues, desde que empieza quizás esta historia del siglo XIX, eh, donde se pierde la mitad del territorio y se empieza a ver a los Estados Unidos como un modelo, desde el modelo político, desde el modelo. Eh, económico y en muchos sentidos también cultural sin nunca perder lo que ha sido también pues la esencia del mexicano en esta cultura híbrida cuáles serían las conclusiones las conclusiones de nuestra clase y veríamos eh, primeramente cómo el valor de la narrativa de Lizondo es recuperar, ¿verdad? Eh, yo creo que leyendo Elizondo podemos eh, pues, hacer un inventario que alimente nuestro imaginario de cómo es nuestra geografía, nuestra historia. Para los que están en otros campus, yo sé que es una literatura muy diferente, producto justamente de una historia propia, de una geografía propia, de usos y costumbres que algunos no son exclusivos de la región. Pero sin embargo, el hecho de que estén aquí eh, señalados en la, en, en la novela de Lizondo, pues nos dice, a lo mejor jugábamos a los mismos juegos, como vamos a ver en Arcedalia Piedrotas que se describen hasta los juegos, jugábamos a lo mejor lo mismo que se jugaba en San Luis Potosí o que se jugaba lo mismo que en, que en Colima o en el Estado de México. Pero la literatura nos sirve para decir, bueno, a esto jugábamos. Entonces es la recuperación de usos y costumbres, de, también de aspectos eh, específicos de costumbres, de la música, manifestaciones culinarias. Es, toda esta recuperación es uno de, de los grandes aportes de Elizondo y a los que podemos concluir. También eh, pues es importante decir que muchos de estos elementos todavía están aquí. Eh, palabras, hay todo un léxico recuperado por, por Ricardo Elizondo que hablan los personajes y que están aquí presentes. Hay además muchas de las situaciones que se expresan sobre la condición humana que no solamente podemos decir que, so, que son parte de la región orestense y por eso la narrativa de Elizondo trasciende, porque nos habla del ser humano, de la condición humana. Y esto pues es también lo que le da universalidad a la obra de Elizondo. Todas esas complejidades en el personaje de Carola, no hablé porque pues tenemos muy poquito tiempo, de Virginia, que es un personaje interesantísimo en la novela. Ahorita vamos a cerrar el, el, eh, con una cita que habla de Virginia, que pues es un personaje que está casado con uno de los hermanos Gobea y que bueno, también tiene todo un cúmulo de de perspectivas en su interior. Eh, la última cita que vamos a escuchar nos habla de un, un recurso que en esta ocasión no hablé y que vamos a hablar en la siguiente clase, que es del humor. Yo creo que esta es otra de las aportaciones de Elizondo, el humor, porque el humor, pues, eh, no es tan fácil lograr en la literatura. La literatura mexicana es más bien solemne, seria, y la literatura de Elizondo sabe reír. Entonces, esta cita nos va a hablar de la oralidad, nos va, nos va a referirse al humor y también, bueno, pues a las cuestiones cotidianas de la historia privada de estas personas. Y escuchamos la siguiente cita antes de abrir la sesión a preguntas. Y cinco noches durmieron, en medio del peor zancudal que ninguno de los dos hubiera visto nunca. Tantos eran que si abrías la boca, te picaban en la lengua. Al pobre de Agustín. ...se linchó tanto la retaguardia por su costumbre de dormir boca abajo... ...yo lo tapaba entre la noche pero el calorón lo destapaba... ...con decirles que a una madrugada... ...estábamos tan enfurecidos por el jengerío aquel... ...que salimos a caminar junto al mismísimo mar... ...peligrando nuestras vidas... ...según supimos después... ...dado la cantidad de malhechores que por ahí pululan... ...lo peor fue... ...cuando un zancudo... ...que digo zancudo sería jicote... ...le picó a Agustín en salva sea la parte... Ahí no se pueden rascar los hombres porque si se aprietan, les duele. Yo estaba tamañita de que aquello tuviera consecuencias y además de verlo tan desesperado, así que fui al patio y me traje tamaña bola de lodo que apenas podía con ella. Lo senté en la cama, le abrí las piernas y le adoquiné perfectamente el negocio. En esta cita, pues, vemos también esta cuestión de la oralidad, el pasar del narrador en tercera persona, el narrador en primera persona, el calor, los zancudos, están en la playa, que probablemente es en Matamoros, y eh, están de luna de miel los personajes. Y entonces, bueno, pues, hay muchos elementos de los que hemos estado narrando describiendo a lo largo de la clase. Ahora les pediría, si hay alguna pregunta... Para bueno pues tratar de, de responder a sus cuestionamientos. No sé si haya alguna pregunta de parte de, de aquí los presentes o de algún otro campus. Esta obra para usted doctora pudiera representar las fronteras en otros lugares del mundo. Yo creo que, que sí. A lo mejor la obra pues tiene cuestiones muy específicas de la región, pero yo creo que sí en ese sentido, sobre todo de la búsqueda de ser otro, de irme del otro lado como una aventura, como un reto, como una necesidad de transformación, yo creo que sí. Por otro lado también definitivamente en el proceso de aculturación. Yo creo que esto lo viven eh, países como una, un, Suiza, por ejemplo, en donde se da toda esta cuestión de las distintas nacionalidades, y la, el, es interesante como ahorita eh, grandes autores como un escritor hindú, un teórico de, de todos los estudios de las migraciones, que es Apadurai, y que él es hindú y está en Estados Unidos, y, y hace muchos estudios sobre cómo los fenómenos de las fronteras pues se están dando, eh, las problemática de las fronteras se está dando en todo el mundo, sobre todo por la cuestión migratoria. Yo creo que es algo plenamente universal y que la temática de Elizondo es sumamente vigente, por eso, por, esa, por tocar pues lo que significa estar en un lugar, desear estar en el otro, ¿verdad? Y por otro lado, lo que voy a recibir y lo que estamos recibiendo a todas horas por los medios de comunicación, por estar trabajando. Yo trabajo en un departamento en donde casi les puedo decir que el 70% son extranjeros. Entonces, todo este fenómeno de aculturación es muy vigente. A pesar de todas las coincidencias que usted menciona que hay entre los habitantes de, de Carrizales y Carrizalejo y de, en esta también frontera, imaginaria qué papel juega la, la lengua es decir hay alguna mención en relación con cómo va gente aprendiendo inglés y habla en español esta cuestión aquí todavía no se ve muy fuerte pero sí yo creo que de una manera simbólica sí se ve porque ya el hecho de que le hayan puesto al negocio la gobea brothers ya nos habla pues de que ellos ya están entrando a ese otro idioma y además son dos hermanos que se quieren mucho, que van a vivir siempre uno al lado del otro. Entonces ya el cambiar de hermanos a brothers ya nos está pues eh, adelantando esa fusión de las dos lenguas que llegará un momento en donde no haya diferencia. Estamos viendo que apenas se está iniciando. Si leemos la literatura escrita en el norte en la actualidad, pues ya vemos que el intercambio... Lingüístico y, y la apropiación lingüística es mucho mayor si le demos a un escritor de Tijuana como Luis Humberto Crosway, que pues escribe una palabra en español y una palabra en inglés y los personajes hablan completamente de una forma híbrida. Lo que pasa es que ya es una literatura de, que está representando fenómenos ya del siglo XXI. En este caso, que apenas están haciendo, no está todavía tan fuerte, pero sí simbólicamente ya hay toda una. Imaginación del futuro.